a ver si conseguimos tirar una hembra de Rui. No, repetito, todavía queda. Bueno, acabamos de localizar otra vez el grupo de cabras de antes. Están 1, 2, 3, 4 barrancos más allí. Están como a kilómetro y algo. Y vamos a intentar cogerles por arriba y a ver si con el viento bien nos conseguimos poner a tiro, aunque va a ser un palizón que vamos a echar ya el día. Nos vamos a jugar la carta, a ver si hay suerte. Hace 5 minutos a la cabra aquí abajo, como a unos 25 metros o así. Lo que pasa es que iba andando y se me ha quedado un poco trasero el tiro. No sé qué tal pinta la cosa, vamos a dejarle un poco tiempo y a bajar a ver la flecha y a ver si hay rastro. Y si no, nos acercaremos probablemente a por el perro, que está como a una horita de andando el coche, y lo bajaremos a ver si vale para algo el perro, tío. Pero bueno, nada, emocionante, tío. Los nervios al final siempre te juegan más malas pasadas que... Vamos, vamos.
Por fin, ya hemos cobrado el arruí de la Sierra de Carrasqueta. Han sido dos días preciosos, hemos soltado al perro en el tiro con poca fe, había un par de manchas de sangre. Y nada, y al cabo de 5 minutos ha empezado a latir, como a 50 metros de donde estábamos. Hemos corrido como locos y allí estaba Faco dándole vueltas, el arruí levantado, lanzándole cabezazos. Y me ha permitido ponerle un par de flechas más y ya hemos acabado con su sufrimiento y gran felicidad porque ha sido un lance precioso. Y el perro espectacular.